¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A una semana y tres días de este fenómeno que se ha dado y que nosotros tratamos de ir superándolo con muchísimo esfuerzo, sin lugar a dudas, porque como ven, Ituzaingó ha quedado bastante devastada. Vamos a comenzar el programa, además de mostrar imágenes, de mostrar todo lo que pudimos ir cubriendo y reconociendo que todavía hay un amplísimo sector que no tiene luz y por lo tanto no tiene agua, el tema de cómo quedó Ituzaingó. Estuvimos en la oficina del secretario de Promoción Social y Políticas Culturales, Jorge Piccoli, quien nos abrió la oficina, nos mostró el mapa de Ituzaingó y nos dijo cómo eran los sectores y cómo se estaba trabajando. La primer parte de la nota, entonces, con algunas imágenes que tienen que ver con esto de nuestro querido Ituzaingó prácticamente devastado. Vamos. Casi por el tornado, pero acá era todo blanco, todo sin luz, porque el tornado pasó por acá. Entonces, esto fue, imagínate, la gente sin teléfono, sin luz, sin agua, sin televisión, sin radio, sin nada de comunicación, con celulares con baterías agotadas. No, y sin línea. Y sin línea. Y sí. Ahora la gente, al no poder comunicarse por esas vías, usó con mecanismos no tradicionales como prender un poco de ramas en las esquinas y empezar a organizar, ¿no? Digamos, acá. Imagínense que el 80% de la población de Ituzaingó quedó afectada por este fenómeno climático fuera de serie. Estamos hablando en tu oficina a seis días de este hecho. Y bueno, ¿cómo se fue organizando? Nos hablabas del mapa en el cual prácticamente era todo un caos. ¿Cómo se fue organizando esto? Bueno, lo primero que sucedió, el intendente urgente convocó al comité de crisis, que está integrado por todos los secretarios y todos los funcionarios del gobierno municipal, y nos pusimos a trabajar inmediatamente. Ni bien ocurrió el siniestro. Nos encontramos con todos los troncos de árboles en las avenidas, en las casas, los techos volados, situación de vulnerabilidad muy grande por parte de algunos vecinos, inmediatamente después la falta de agua, no tener luz, familias con chiquitos que estaban afectados por esta situación y no tenían dónde cubrirlos. Algunos pueden tener la posibilidad de trasladarse a la casa de algún familiar cercano, otros no los tenían. Así que bueno, tuvimos que ponernos a organizarnos, cada uno en sus áreas, bajo la dirección del intendente, y empezar a sacar los troncos y ramas con lo que teníamos, hasta, no sé, conseguir camiones que los municipios empezaron a aportar para sumar esfuerzos. El intendente gestionando recursos ante la nación y la provincia. Creo que fue uno de los intendentes que más salió en la radio descalzo. Bueno, la preocupación fue muy grande y angustiante también. Muy grande. Es una situación que, bueno, hay que estar preparado y uno no está preparado para esto. No son los lugares donde habitualmente suceden este tipo de fenómenos. Si bien los cambios climáticos nos afectan, por suerte hubo una predisposición de todos inmediata, incluso de la sociedad misma, los mismos vecinos sacando ramas de las calles, con sus propias motosierras. La Presidenta de la Nación ofreció toda la colaboración, mandó gente del Ejército, porque bueno, se le pidió a Edenor la posibilidad para devolver la luz, y ellos nos requerían colaboración en el despeje de la zona, en el relevamiento de los postes, así que el Ejército hizo todo ese desmalezamiento, por llamarlo de alguna manera, y ese relevamiento para que Edenor tuviera vía libre para empezar a hacer digamos, los nuevos tendidos, porque ante la necesidad de la gente de devolver la luz,
se volvía la luz, pero a veces había que cortarla de vuelta porque estaban todos los cables con alta tensión o con electricidad al alcance de la gente. Entonces, por una cuestión de seguridad, había que volver para atrás en las decisiones. Nosotros vimos desde el primer momento la actividad. El tema es que casi el 80% de Ituzaingó estuvo afectado. Entonces, no das abasto por más que pongas el triple o el cuádruple. Sin embargo, fue muy notorio verlos a ustedes, los funcionarios, que no se los distinguía porque estaban levantando ramas, corriendo de acá para allá. Y me parece como que hoy se está organizando de otra manera la historia. Tenemos muchos problemas todavía para solucionar de aquí en más, ¿no? Hemos visto árboles, por ejemplo, que estaban viejos y que fueron realmente una gran amenaza. Bueno, pero todo eso es de aquí en más. Hoy estamos en plena crisis. A 6 días estamos todavía con calles cortadas porque es devastador ver los postes y todo. ¿Hay algún planteo más allá de la emergencia? Que ese lo hemos visto los vecinos, cómo se empezó a trabajar. ¿Pero hay algún planteo de cómo ir liberando todo esto? Sí. A ver. Bueno, mira, en primer lugar, el intendente tiene como prioridad que está hablando permanentemente con el ENOR el restablecimiento del suministro eléctrico. Eso es fundamental. Ahí está concentrada toda la energía inicial, porque eso te trae agua. Nada menos. Entonces, de alguna manera, volvés a la situación original a las personas desde el punto de vista básico. Inmediatamente después, o mejor dicho, simultáneamente con esta medida, viene lo que es el despeje de todas las arterias principales y las arterias intermedias, de los troncos atravesando las calles. Obviamente que las situaciones de emergencia con las viviendas también están dentro de las prioridades. Lo que se está dejando para la instancia que viene, que ya está empezando entre hoy y mañana, es la demanda puntual, el techo volado o algunas cosas que hacen a la parte física, mejor dicho, material. El intendente, no sé si ahora el gobernador lo habrá anunciado, está recorriendo en este momento la zona con el intendente. Ya han venido casi todos los ministros del gabinete provincial, funcionarios del gabinete nacional, así que están trabajando arduamente en Ituzaingó con toda la concentración posible, y zonas aledañas, porque también ha afectado a otros municipios, pero no las características y en la profundidad que afectó a Ituzaingó. Nos dimos cuenta porque los grandes medios vinieron acá, se instalaron acá a cubrir, ¿no? Sí, no, es impresionante. Lo habrán visto los vecinos que han caminado por las calles, pero es indescriptible el poder contarlo, hay que verlo, digamos, ¿cierto? Ayer se tomaron fotos aéreas, tanto diurnas como nocturnas, para poder hacer una comparación y ver cuáles son las zonas más afectadas desde el aire, digamos, ¿no? Y después, bueno, tenemos la demanda puntual, como te decía, el intendente, hablando con el gobernador, está gestionando la posibilidad de créditos blandos para aquellas personas que tengan que hacer reconstrucciones, o subsidios para aquellos que no tienen la posibilidad económica de restituir la porción de su vivienda que le hace su habitabilidad. Están el Zoom de San Alberto con un operativo para ir conteniendo todo este tipo de situaciones. Hemos puesto distintos lugares para distribución de agua y velas, donde no hay luz todavía. Y además información, por eso yo ando mucho con el mapa para ir contándole a la población cómo va el avance, porque ellos están con la necesidad de saber cuándo viene la luz. Y uno no puede ser irresponsable en el sentido de decir, quédese tranquilo que viene mañana, porque por ahí no viene mañana, porque hay cables de media tensión que hay que reparar, si no, no se puede volver el suministro. Entonces, si vos ves el mapa que estamos viendo, y Ituzaingó Sur, de alguna manera, como su subestación está funcionando bien, lo que tiene son problemas de cableados. Gran parte está restituida la energía. Faltan estos espacios donde hemos conversado con los vecinos. ¿Me guardas un segundito? Thank you.
qué andamos. Bueno, ponemos una gota de humor a algo que ha sido dramático, ¿no? En realidad, por la sorpresa, sobre todo, y la violencia del impacto en sí. Mientras charlamos, viste que cuando uno aprecia y valora a un amigo gran artista como sos vos, de golpe me mostrás una foto donde hay... ¿Qué son cardúmenes? ¿Qué cornos son? Es un trabajo referente a la ecología, es un trabajo referente a esto que está pasando, a esto tristemente que hoy nos pasó hace 3-4 días acá en Ituzaingó. Ajá. Y destrozó todo Ituzaingó. Uno se pregunta por qué, por qué, por qué, porque uno, si empieza a recorrer el país y empieza a ver que todos los bosques están siendo deforestados, que... ¿Hay gente que todavía se pregunta por qué? ¿No se da cuenta? Hay gente que quizás no se quiere dar cuenta o quiere mirar para otro lado, o quiere decir que la culpa, no sé, es de la naturaleza, cuando en realidad creo que es del ser humano que está desmontando constantemente... Intoxicando, y bueno, entonces esta muestra de peces va recorriendo el país. Bien. Porque acabo de venir de San Luis y no hay una gota de agua en todos los ríos de San Luis, hay una emergencia hídrica, y cuando uno va llegando o va viajando a San Luis, por ejemplo, pasás por Córdoba, pasás por Buenos Aires, pasás por todo San Luis, todo soja, 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 donde antes en San Luis había montes de algarrobo, ahora hay soja. Eso pasa también acá en Buenos Aires, en Santa Fe. Y no hablemos de las consecuencias que vamos a tener con la megaminería, que creemos que pasa allá, pero en breve vamos a tener consecuencias. Es que son todas consecuencias. Creo que tenemos que bajar un poquitito más a tierra y tratar de dialogar un poquitito con la Pachamama. Seguro. Esto que encontramos ahora, así de ocasión, y que es un gusto, ¿no?, encontrarte siempre de ocasión, me gustaría desarrollarlo más, porque vos en esa bolsa... En esta bolsa tenés a los protagonistas prácticamente. Los protagonistas que van circulando el país, van pasando por las playas, por los ríos contaminados, y son peces. ¿De qué están hechos? Estos son de cartapesta, que mucha gente cuando los ve me pregunta si son de verdad. O son desecados, ¿no? Porque un poco, claro, viste el material. Y es un poquitito, está trabajado con cartapesta, pero a su vez también con alquitrán, a raíz de los derrames de petróleo que a veces hay en el río y o en el mar. Los que las padecen son los animales, después somos los seres humanos. Es terrible, ¿no? Es terrible. Así que bueno, es una muestra que ahora estuve sacando unas fotos acá en Ituzaingó, que lamentablemente... Y vamos a compartirla bien, esa muestra, o sea, lo que vos estuviste sacando, con una charla un poquito, siempre así, ¿no?, de coloquial, pero un poquito más profunda, porque es un laburo. La idea es hacer una muestra así de todo lo que es el país, ¿no?, de estos van circulando el país, y bueno, hacer una muestra fotográfica y poder tomar un poquitito más de conciencia también. Sí, estás obligado a venir a la... Casa de la Provincia de Buenos Aires, obviamente. Obviamente el viernes 13 de no, abril. De abril, bueno. 13 de abril, de 18 horas. Y además de, si querés traerte la peluca y todo eso, yo te invitaría a que traigas a este cardumen. Ajá. Mensajero. Pues vamos a hacer un tema. Sí. Especialmente, y me gustaría que esto esté en el escenario. Buenísimo. ¿Te da? Listo. Y decimos un poquito... estos títulos, ¿no?, de pensar. Totalmente. Pensar. Esa, la militancia nuestra pasa por despertar conciencia, ¿sí? Totalmente. Te espero, Jorgito, y gracias, ¿eh? Como un siempre. Abrazo y mucha suerte. Amigo, profesor mío, además de la facultad, y encima juez Ituzaingó. Así que estamos en el horno. Pupi, porque sos amigo. Sí. Puedo decirte, doctor Zamora. No, no es el estilo del programa, no es falta de respeto. Sí. También con problemas arreglando la casa. Sí, zona devastadora, ¿no? Sí, sí. Hace una semana que estamos sacando troncos y arreglando techos y bueno,
sin parar. Y ahora encima con esto de enfrente que van a tener que demoler. Urgente, porque la pared, estamos hablando de una institución histórica para nosotros como es el GEI, ¿no? Así que bueno, estamos haciendo un programa obviamente especial desde la oficina de Jorge Piccoli, que nos facilitó ver un mapa de cómo se iban haciendo el tendido de redes y todo, y hablando también con los funcionarios como podemos. Me estabas comentando que vino gente de Neuquén. Sí, estuvieron cortando una cuadrilla de parques nacionales que vino especialmente para ayudar en la poda y en el talado de los árboles. Y trabajaban bastante bien, sé que tenían experiencia en el tema. Por primera vez lo que yo noté, y en este caso me pone dentro de la desgracia, me enorgullece mucho, porque la mayoría de los funcionarios son todos amigos. Claro. De un lado y del otro, ¿no? Oposición o lo que fuere. Era ver, por ejemplo, a directores, a subsecretarios, en medio de la gente con guantes, levantando ramas, ayudando. O sea que el tema solidario está. El problema es el tiempo en cuanto a la emergencia, la luz sobre todo. Sí, la luz que tardó bastante en llegar. Acá, por suerte, empezamos a tener, sí, ¿no? Pero hay sectores que todavía no tienen. Bueno, acá a la vuelta la calle está de acá. Fragio. Frangio. Alvear no tiene luz todavía. Alvear tampoco. No. Frangio la cortaron ayer porque los cables empezaron a hacer chispas. Sí, el teléfono también. Ajá. Ese es un poco el tema de todo esto. Y los barrios más afectados, que es lo que nos preocupa, que se quedaron sin paredes en muchas casas. Sí. Dentro de Ituzaingó. Sí. ¿Reclamos hay en el juzgado de algo? El juzgado lo tuvimos que cerrar por falta de luz y de agua. Y no tenemos, si no hay luz ni agua, no tenemos manera de sistema trabajar, informático, además. Porque trabajamos en línea y abiertos por internet, o sea que sí o sí tenemos que tener, ya los libros no se usan más. No, obvio. Así que tenemos lo tenemos cerrado con una persona de guardia, que es la que si ocurre algo imprevisto y urgente, llama por teléfono y nos juntamos todos para ir a solucionar un problema. Bueno, pero mientras no ocurra ese llamado de urgencia, lo único que queda es la guardia. Pupi, esperamos. Un millón de gracias. Disculpa esta invasión, en definitiva, pero es un poco que los vecinos vean que a todos. Y a todos. Tocó, esto no es. Y hoy llegaste y estoy más o menos bien, pero ayer estaba todo transpirado, lleno de mugre, sacando tronco. Alguien se ríe en cuanto a tu apariencia. Mira, la risa de este tipo implica muchas cosas. La próxima espero que sea más agradable. Bueno, sentarnos en el juzgado. Vamos a tocar el piano. Ahí está el video. Vos tocas el piano, yo toco la guitarra. Y nosotros seguimos ahora con Jorge Piccoli, El Planito, y cómo se ha ido trabajando durante la semana en esto que ha sido esta emergencia por este fenómeno climático en Ituzaingó. Bueno, te estaba diciendo que acá en Ituzaingó Sur nos quedan estos tres o cuatro focos que no tienen luz todavía porque están haciendo reparaciones de cableado específica. Tenemos cuadrillas trabajando acá y acá también y acá también. Así que en cualquier momento esto vuelve otra vez a tener energía. Hemos reforzado la seguridad con gendarmería. Nosotros tenemos la gendarmería que fue reforzada a partir de que desde la oscuridad la gente se preocupa, entonces nos pedía más presencia policial. Que cada una de las comisarías de Ituzaingó tiene un total de 80 efectivos entre policías y gendarmes, 4 unidades de gendarmería móviles, digamos, para poder patrullar en cada una de las 4 comisarías, además de los patrulleros municipales, de la seguridad en red, y además de lo que son los patrulleros 911. Después el ejército vino todo para el relevamiento y tema de ramas, troncos en la calle y demás, o sea, para hacer todo ese tipo de apoyatura. Después en el lado norte, que es el más complicado desde el punto de vista energético, todo esto que ven en azul es donde está volviendo la luz. Y ahora se está trabajando todo este sector, acá ya hay luz. Lo que está en blanco, ¿qué significa? Porque que no hay nada, que no hay luz todavía. Porque para, por ejemplo, devolver a esta zona, hicieron todo un relevamiento desde Segunda Rivadavia por Haití hasta Grecia, Grecia hasta Almagro y Almagro hasta Roca para poder brindar energía con el cableado nuevo hacia abajo de Roca,
y hacia arriba de Roca ya se está haciendo con todos esos sectores. Pero lo demás son cuestiones de cableado. Así que digamos que va avanzando todo el tema energético y yo creo que a la brevedad, si todo sale bien, estaríamos devolviendo el suministro a todo el casco norte, digamos, ¿no es cierto? Mucha bronca con Edenor, ¿eh? Independientemente de que yo no estoy de acuerdo con las agresiones ni con todo lo que son exabruptos, y yo sé que los que están trabajando en nuestra sucursal de Edenor son vecinos, son personas trabajadoras, pero poner un cartelito donde te diga que para informes hay que ir a San Justo me parece realmente como una falta de respeto. Esa es una acotación que hago de bronca. Sí, la gente necesita información, básicamente información. Vos imaginate, Mario, que si vos estás en tu casa durante 5 días, no tenés luz y ves tu ciudad arrasada, ¿cómo haces para que alguien te diga que se está preocupando por vos? Y realmente eso es lo que intentamos hacer, pero imagínate que Ituzaingó tiene 180.000 habitantes o 170.000 y 100.000 de ellos no tenían energía eléctrica. Nada menos, ¿no? Ni la municipalidad tenía energía eléctrica. Recién ayer pudimos tener suministro eléctrico porque desde algún lugar, además, primero porque se podía, y segundo que desde algún lugar tenés que manejarte operativamente. Cuando fue el temporal, el único lugar habilitado era el Consejo Deliberante. Sí. Ahí cargábamos los celulares, ahí hacíamos... Bueno, ahí pusieron el tema del agua, ¿no? También. Ahora se pudo distribuir agua desde ahí también, pero el primer día no teníamos nada, porque nadie pensó que esto podía suceder en esta magnitud. Vos tenés un equipo de defensa civil, tenés toda una logística preparada para atender lo que estamos acostumbrados a atender, alguna inundación, pero nunca en esta escala y magnitud. Así que bueno, nos queda decirte que estamos trabajando con los centros polideportivos como la Torcaza y algunos clubes que tengan la infraestructura de duchas, de vestuarios masculinos y femeninos, para que aquellas personas que aún no tienen luz, vamos a ver si los podemos habilitar para que la gente se acerque. Yo creo que no va a ser mucho más largo lo de la luz, porque se han dicho 2 meses, se han dicho 10 días, 5 días. Bueno, esto es el día a día. Y nosotros estamos informándole a la gente a medida que esto se va resolviendo, y ellos de alguna manera están comprendiendo en la medida que cada vez que avanza el suministro energético, la misma gente viene y te lo va transmitiendo y se suma a colaborar. Porque eso sí, también es importante. Es lo más importante. Acá nos tenemos que ayudar entre todos. Hace falta la colaboración de lo que sea, desde el vecino que le da agua al otro, desde el que le presta el grupo electrógeno, todo suma. Así que desde ahí nosotros tenemos que seguir colaborando y me parece que es una oportunidad para reforzar el equipo.
atareado. ¿Dormiste? Y lo necesario como para seguir trabajando, nada más. Al margen de mostrar cómo están todos laburando, ¿eh? Todos, la comunidad en pleno. Vos tenés un panorama a lo mejor un poco más general. ¿Cómo está nuestro Ituzaingó después de este devastado fenómeno, ¿no? Hay una realidad. Hasta que la gente no tenga el agua, el agua, la luz, va a ser muy complicado. Estamos liberando todo lo que son líneas de media, todo lo que está caído, que tiene electricidad, que en realidad no tiene electricidad, pero hay que levantar para poder seguir adelante. ¿Qué querés que te diga? Esto es un desastre. Lo que uno apela es a los vecinos que estamos trabajando, les pedimos que nos den una mano con las ramas, nada más. Y todos los vecinos que tengan buena voluntad y que tengan ganas de darnos una mano, el problema es de todos. Seguro, seguro que sí. El problema es de todos. Bueno, Juancito, yo me voy al otro lugar, a laburar en el canal, que también es importante para que la gente que quiera colaborar sepa dónde dirigirse. El tema, ¿no?, es que se difunda, porque muchas veces dicen el municipio no está haciendo nada, y yo te digo que desde las 8, desde las 9 de la noche del miércoles no paramos. De eso doy fe. Lo que pasa es que no se da abasto, es mucho. Humanamente posible hacemos. Hoy está el ejército, la fuerza aérea, están trabajando con motosierras, con camiones. Esto es más grande, esto no es una tormentita que no le sacamos la rama eléctrica. No, olvídate. Pero bueno, hay que seguir adelante. No sé. Y lo que vi también que no se vio el aspecto político, ¿eh? No. O sea, todos colaborando, y eso me parece importante. Acá desde el soldado raso hasta el intendente están caminando por todos lados, ¿eh? Juancito, gracias, y para mí un orgullo, un amigo que esté laburando y colaborando con nosotros. Bueno, un gusto. Gracias. Bueno, gracias. Estamos en la plaza de Ituzaingó, o lo que queda de la plaza para los que vivimos acá hace tiempo. Devastador, si podés ver, nuestro carrusel, orgullo, sin techo, destruido, los árboles todos cortados, seguimos hasta este lado. Esto, queridos amigos, es el centro de Ituzaingó. Por respeto no queremos ir a los barrios, porque el programa no intenta hacer un noticiero periodístico. Es el laberinto, un programa cultural. Y por respeto digo, porque hay casas totalmente destruidas. Así que bueno, esperemos que esto se vaya solucionando lenta pero profundamente, en realidad. Seguimos en la oficina de nuestro amigo, el secretario de Promoción Social y Políticas Culturales, Jorge Piccoli, que nos sigue comentando que está preparándose para solucionar la urgencia de nuestro querido Ituzaingó después del fenómeno climatológico. Nosotros vimos las plazas centrales, sí. 20 de febrero y San Martín. ¿Las otras plazas? Están muy mal. También. Sí. Están muy mal, y esto nos, de alguna manera nos obliga primero a concentrarnos en todo esto que venimos diciendo, y después en la reconstrucción de la ciudad. No hay más servicio de iluminación como estaba. Obvio. Al principio. Cayó el sistema de cámaras de seguridad, se han robado cámaras de seguridad, los domos los han robado, que si así como hay quienes se los llevan aprovechando la circunstancia, seguramente puede haber alguna persona o algún vecino que con buen criterio lo guarda para entregarlo después en la municipalidad a los efectos de ver si tiene un recambio o una reparación para volverlo con el sistema
de control de seguridad en red. Y todo lo que es programación, por supuesto, está suspendido hasta que el intendente haga un cuadro de situación y nos planteemos otra vez volver a la vida normal, que nos va a llevar unos días todavía. ¿Han tenido así quejas, por ejemplo, del abuso de algunos comerciantes en las circunstancias más críticas? Por ejemplo, vender una botella de agua a 20 pesos, bidones a 100, y el tema de las velas. ¿Ha habido o simplemente es una cuestión? No, ha habido, la gente está muy enojada con eso, el intendente también, nosotros también. El intendente le ha pedido colaboración a la Cámara de Comercio, UCIADI, han firmado un comunicado conjunto para ponerse de acuerdo en mandar inspección a estos comercios a partir de la denuncia de la gente. Nos parece una muy mala actitud en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Han vendido el agua a precios siderales, las velas a precios siderales. Hay gente que alquila los grupos electrógenos por cada uno de los lugares donde se manifiesta este tipo de situaciones. Entonces digo, bueno, nosotros lo que estamos apuntando es a brindarle gratuidad a la gente en estas circunstancias. Hemos puesto los lugares, como dije, para distribución gratuita de agua y velas. Hay gente que han donado camiones con agua, empresas, vecinos que han ofrecido su colaboración, otros que ponen el motor de su casa para poder ayudar al de enfrente. El esquema solidario funciona y la gente tiene que saber que nosotros también estamos cerca, pero esto nos superó a todos. Sin lugar a dudas. Bienvenidos al Museo Clarís con Ambié de Goyó. Pasen. Monumentos que se salvaron, el caso de Cafrune, el caso de Cristina, esa permanente y asidua concurrente al anfiteatro de Ituzaingó. Seguimos viendo cómo viene el panorama, qué pasó en los barrios de Villa Las Naciones, en el barrio San Alberto, y cómo la urgencia de la luz, porque sin luz no hay agua, se va tratando de solucionar. Todavía hay mucha gente sin luz, ¿eh? Muchísima. No hablemos de todo lo demás. Así que vamos a ir viendo y rezando para que esto rápidamente sea, porque sin agua, sin luz, con los techos destruidos, paredes destruidas, no es fácil seguir adelante. Seguimos en la oficina de Jorge Pico.
nos encontramos con las chicas bellas, alguien no tan bello, pero no importa. Che, trato siempre de mantener el humor. De esta vuelta no puedo mucho, porque hay amigos, hay vecinos. Y realmente el tema de Denorf nos ha preocupado en demasía. Primero, porque no hubo información. Y segundo, insisto, como dije en el bloque anterior, un carterito que nos teníamos que ir a San Justo para averiguar qué teléfono no te atendían. Y vos me decís que se ha trabajado profundamente, descalzo en las radios, hablando siempre sobre el tema de Denor. Bueno, sí. Hay una última noticia que recibiste en tu BlackBerry. Sí, no, el intendente obviamente todo el tiempo está con el tema de Denor, porque es lo que más reclaman los vecinos y es la preocupación más grande que él tiene. Incluso ha hablado con el ministro de Vida al respecto, ha hecho los mecanismos necesarios a través del ENRE también, ha hablado con la gente de la empresa. Y bueno, los concejales se reunieron porque querían ponerle más celeridad al establecimiento energético y en este momento están presentando a nivel judicial un amparo para que la justicia le pida a Edenor que inmediatamente restablezca el servicio. O sea, la municipalidad ha hecho todo lo necesario de acuerdo a los requerimientos de Edenor para despejar el terreno y para que ellos puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. Lo que nosotros necesitamos es urgencia en la restitución de la energía, porque ya han pasado más de 5 días y eso a la población lo tiene muy mal. Y con toda justicia que esto tiene que restablecerse lo antes posible. Una cosa que indignó mucho era escuchar también en los flashes informativos de cualquier radio que los comunicados de Edenor decían que ya estaba prácticamente el 80-90% del servicio reconstituido y los que estábamos conocedores, no que no teníamos luz en nuestra casa, sino que sabíamos que no había luz en un amplísimo radio, era como que bueno, están diciendo cualquier cosa, así que es una buena noticia esta. Por eso nosotros lo manejamos con el mapa. Todo lo que está en azul, o en las zonas marcadas en azul, tiene energía. Y lo que no, está todavía por repararse. Y es una franja importante todavía de la población. Acá, con que a un vecino le falte luz, la preocupación del intendente es lo mismo. Eso está bien. Y el tema, la afectación en el distrito de Ituzaingó, ¿se tiene estimativamente cómo fue? Sé que se estima una cifra económica muy alta, que no está todavía mensurada del todo y sería irresponsable de mi parte dar el número, porque la verdad no lo puedo calcular yo tampoco, pero las pérdidas son muy grandes y yo creo que la gente lo tiene claro, no solamente para la municipalidad, sino para el vecino común, para el comerciante, para todos. 17 años de ciudad que hay que reconstruir en gran parte, en un 80%, de vuelta a todo. Claro. Eso es lo que en 15 minutos se fueron, ¿no? Y gracias a Dios que no tenemos que lamentar vidas. Ese es otro tema, pero lo dejamos para el bloque que viene. Tomaste café. Toma mate.
¿Qué regalan? Chuenga. ¡Ay, qué lindo! Puñadito de chuenga. Tomás mate, me parece que usted está desactualizado. Me parece que conviene tomar café ahora. 30 mangos para el kilo de yerba picoré. Espere que venga otro tornadito como el del miércoles. 20 mangos el litro de agua mineral. Sí. Los chinos. La verdad que lo que me pareció, desde una óptica así, tipo crónica o amarillista, The Guardian creo que es el diario de Londres que se dedica a esto, que me impactó fueron las declaraciones de Pablo Descalzo, al que no hay que llamarlo más Pablito porque se enoja, me dijeron. Es Pablo. Hasta ahora no tuve noticia de la charla anterior que salió el sábado pasado, donde hablamos de Chicho Grande, Chicho Chico. Por lo tanto, estamos salvados. Nada de Pablito, de Pablo, es el hijo del intendente, pero, digamos, él labura por su cuenta. Queda feo que diga el hijo del intendente. El señor es Pablo Descalzo, punto. No me importan los parentescos ni los... Bueno, lo que dijo de Carrefour, Carrefour y la... Algo así, más o menos, en un comunicado oficial. Y Carrefour y la madre pública que ha tenido el desliz de parirlo. Sí, de parir a los que estaban cobrando excesos en los precios, junto a algunos supermercados chinos de la zona más afectada por el temporal, que es la zona del barrio gastronómico, la calle de Rivera, etcétera, etcétera. También vi por primera vez en la página de la Municipalidad de Ituzaingó un comunicado en el, estoy hablando de en internet, un comunicado en el que mencionan alocuciones de concejales de la oposición, de Libre del Sur, del propio Vallarino haciendo declaraciones en contra de la empresa de Edenor por esta falta de celeridad en el proceso de levantar los postes y restablecer el servicio eléctrico. ¿Pero dónde fue a protestar Vallarino? No sé, pero aparentemente... ¿Me permite la foto suya que sacó recién? La voy a poner en un ratito. Ah, la del... Ah, sí, sí, sí. La gente está bastante... Hay que ir a San Justo. A San Justo, sí. Porque de norte acá de Ituzaingó no... Digamos, creo que se quedaron sin luz. Yo, joda, ¿no? Pero próximamente un reclamo, Córdoba Capital, San Miguel de Tucumán, total. Sí, que capaz que la gente por ahí se olvida que Edenor es una empresa. Privada, una empresa. Sí, sí, es una empresa privada, que está a cargo del suministro eléctrico y que si los postes se caen porque cayó un meteorito, o porque el viento fue muy fuerte, como en la tormenta del sábado del miércoles pasado, la responsabilidad es de ellos, del suministro. Es más, hay que ver, como dice la gente de Deuco, Pedro Bucetti, etcétera, etcétera, hay que ver si después se hacen cargo de hacer los descuentos pertinentes, porque hay gente que va a estar 10 días sin luz. Pero fija, no es que se lo deseo ni que estoy en contra de una empresa como Edenor, pero ya sabemos que no son muy rápidos para solucionar los inconvenientes. Me aburrió. ¿Vamos a Edenor? Vamos a Edenor. Algo deben regalar. Si no sé, hay un par de mujeres medio enojadas. Medio enojadas, no, pero sabe que... ¡Uy! ¡Mire! ¿Qué pasó? Un cartelito que se cayó con... No, pero es de la veterinaria, este es para que me cure a mí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Uy, está el concejal mandato cumplido, Néstor Tal. Pero dijeron que iban a mandar gente del gobierno. ¿Dónde está la gente? ¿Los soldados que iban a mandar? Sí. A reclamar a San Justo, somos Ituzaingó nosotros, es una vergüenza. No me gusta esto, Siempre cerrado, Edenor.
¿En estos días? Sí, sí, no, y aparte no atiende. El teléfono no atiende. No, tiene un disquito y tiene que dar número de tarjeta, de factura. No, aparte la vergüenza que manden la gendarmería en vez de cuidarlo, que tienen que cuidar, mandan acá a cuidar de no. Acá te cuida a vos, por otro lado afana como quieres. Claro. Bueno, pero bueno. La gendarmería nos cuida a nosotros. Seguro. Gracias. Ya para terminar, Jorge, y agradeciéndote, porque están trabajando a mil, por suerte hay que interrumpir a cada rato lo que es las entrevistas, que siempre son más distendidas, y digo por suerte porque es que se está trabajando. ¿Alguna preocupación hay en los vecinos con respecto al número de víctimas fatales en realidad? ¿Tenés algo? Todavía las estadísticas no son oficiales, ¿no? Recuerdo que yo estoy informado, y yo integro el comité de crisis, no escuché en ningún momento otra cosa diferente. No tenemos víctimas para lamentar desde el punto de vista de personas fallecidas, no. Sí, algunos heridos que han sido derivados inmediatamente a los distintos hospitales cercanos. El caso más grave que yo conozco es un señor que le cayó el árbol al auto cuando venía con su familia, y que lo más grave que pasó ahí es la quebradura de las piernas de este señor, y que había sido trasladado, si mal no recuerdo, al hospital de Aedo, y que estaba fuera de peligro. Es el dato que yo, dentro de lo que escuché, puedo precisar, porque cada uno de los secretarios va manejando sus áreas, digamos. Nosotros, si bien yo estoy por promoción de políticas culturales, colaboro en todos los temas posibles que estén a mi alcance, pero fundamentalmente yo me ocupé de ir a conversar con algunos vecinos, llevar información, habilitar algunos puestos de agua y velas para los lugares sin luz. Nosotros hicimos base en lo que es la delegación de Ituzaingó Sur, donde está el Centro de Desarrollo Barrio Parque San Antonio, que es el que está a mi cargo. Tengo a cargo los 5 jardines municipales, de los cuales 3 empezaron las clases en el día de hoy. El Caracol con luz, que tenía luz ya. Lo mismo en el caso de mis manzanitas, que ya empezó el hornerito, y bueno, nos queda el jardín 5, que fue uno de los más afectados, que se cayeron 2 paredes y que estamos intentando ver si en el día de mañana ya podríamos, una vez que esté la luz o con grupo electrógeno, poderlo funcionar. Cada vez que se nubla, uno tiene a flor de piel el hecho de que no vuelva lo que pasó. Aunque dicen que ya, como zona tropical, se van a volver a reiterar este tipo de sucesos. Lamentablemente no estamos preparados para ello, pero en fin. Programa en internet atrasado, no tenemos internet, tratamos de ir llevando los archivos como podemos a otros lugares. Pero van a estar todos los programas como corresponde. Iba a poner en el final, como le dije a Piccoli, con un rayito de luz, la nota de Nehuen, este pibe de 13 años que corre y compite en karting, pero no me parece que sea el lugar para ponerlo. Vamos a hacer un programa con él, un programa distinto. En este momento estamos apesadumbrados realmente, pidiendo que se solucionen las cosas, pero por sobre todas las cosas, que rápidamente nuestros vecinos que no tienen techo, que no tienen paredes, que no tienen luz, que no tienen agua, por favor, todos, veo que muchos políticos lo están haciendo, pero las empresas, todos, pongámonos las pilas, porque estamos hablando de nosotros. Si bien a mí no me pasó, no importa, nos está pasando cuando un solo vecino sufre este tipo de desgracias, por así decir. A todos ustedes, gracias. Nos están mandando mensajes de texto.
hemos tratado de contestarlos, pero con el tema este de las redes y todo lo demás, nos decía que no se podía enviar, pero los hemos leído los que nos pudieron llegar y les agradecemos muchísimo. Un beso grandote, hasta la semana que viene.